Eh, el, el, el origen de, de este trabajo que estamos haciendo eh, viene motivado porque cada vez que estamos eh, haciendo capacitación o consultoría a clientes eh, o incluso desde, desde los eh, trabajos que hacemos en colaboración con los, con los RIRS, eh, siempre nos llegan básicamente las mismas preguntas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué debo de, de, de asignar a, a los clientes? Estamos hablando fundamentalmente de, de usuarios eh, residenciales. Eh, cómo debe ser esa asignación de, de recursos, eh, etcétera. Entonces, eh, bueno, esto es un trabajo eh, que se está haciendo en principio por, por este grupo de, de autores, pero es un trabajo dentro del grupo de trabajo de, de mejores prácticas para operadores eh, de RIPE y por tanto es un trabajo que se está consensuando con la comunidad. Y en la comunidad eh, no solamente hay autores de las, de las cinco comunidades de, de las cinco regiones de, de RIRS, valga la redundancia sino que también eh, como digo, están participando eh, cualquiera que se inscriba en, en la lista. De hecho eh, bueno esta es la última reunión de edición que tuvimos eh, algunos de nosotros en hace dos semanas en, en Budapest donde hicimos la o fijamos la versión 2 del documento. Eh, yo he estado editando ya la versión 3 quiere decir que las diapositivas que voy a presentar corresponden ya a la versión 3 que esperamos que sea la final de todos modos entre la versión 2 y la 3 prácticamente ya no hay diferencia si alguno quiere seguir más de cerca este trabajo aquí les les pongo los, los enlaces por un lado de eh, del pdf que pueden descargar el pdf es un documento de unas 10 páginas intentamos que no sea mucho más largo de 10 páginas de hecho si quitas la tabla de contenidos al final son apenas nueve páginas eh, y la lista de correo de, de RIPE, donde eh, podéis participar de, de este trabajo si, si, si os interesa. Eh, este trabajo también está siendo re, revisado por el Grupo de Trabajo de IPv6 de RIPE, es decir, que hay una, una coordinación entre diferentes grupos. ¿no? Esta es la, la tabla de contenido, eh, no voy a pasar por ella, voy a ir avanzando con las diapositivas. Creo que solo tengo unos 20 minutos, con lo cual es un poco justo de tiempo y pienso que puede haber muchas preguntas, pero si hubiese preguntas que no diera tiempo a responder, pues eh, lo que queda del día de hoy, mañana, me localizáis en cualquier break y, y os ayudo en lo que pueda. Bien, eh, básicamente como... Como resumen de, de todo lo que dice el documento, y, y, y de hecho lo que hemos hecho es un sumario ejecutivo en la primera página, después de la tabla de contenidos, para que al menos leyendo una sola página, para que no haya nadie que se pueda quejar de que es demasiado texto, nueve páginas más, al menos leyendo una sola página se tengan las ideas básicas muy claras. Y el resto del documento lo que explica es por qué eh, hacemos estas recomendaciones. Eh, lo primero es darse cuenta que si tú diseñas. Eh, IPv6, tu red IPv6 pensando en IPv4, desde luego probablemente hagas muchas cosas mal y al final, por querer hacerlo demasiado fácil, por querer avanzar demasiado deprisa eh, en un primer momento, te va a tocar regresar a tu diseño original más tarde o más temprano y corregirlo. ¿no? Eh, insisto, IPv6 no es lo mismo que IPv4, son dos protocolos diferentes, hay muchos conceptos que cambian y de verdad, de verdad es importante zambullirse en ellos para para entender las diferencias. En IPv6 eh, lo que tienes que asignar es un prefijo eh, a cada cliente final. ¿okay? Eh, ya no hablamos de asignar una única dirección, o sea que la idea básica es asignas un prefijo de una determinada longitud a cada cliente. Luego veremos eh, más datos sobre esto. De forma tal que el cliente pueda hacer subnetting de su red. Si le entregamos un barra 64, no va a poder hacer subnetting. Es decir, que barra 64 evidentemente es lo único que no se debe hacer, lo que es definitivamente eh, eh, está prohibido por, por todos los medios. ¿no? Eh, intentamos mm, que todo el mundo tenga muy claro que se deben de asignar prefijos que sean eh, mayores de barra 56. Es decir, barra 56 sería un mínimo. Ahí tenemos un debate entre si quieres un barra 56, un barra 48. Pero si piensas en, en hacer un plan eh, de direccionamiento fácil para tu red, sobre todo si tu red tiene tanto clientes corporativos como residenciales, piensa en un barra 48 para todos y, y deja de complicarte la vida. ¿no? Luego, respecto del tipo de, de direccionamiento, recomendamos eh, direcciones globales. Hay quien está utilizando, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, direcciones ulas y, eh, o, o, o enlaces sin numerar, etcétera. Eh, totalmente desrecomendado también. Y por último, el, el último punto importante de este sumario ejecutivo es que eh, los estudios que, que hemos hecho y prácticas de, de operadores que han desplegado de IPv6 y que algunos están participando, como digo, en este documento eh, es peligroso, es dañino. Eh, prefijos eh, que a veces se les llama dinámicos. Eh, lo que pasa es que dinámico, decir estático, dinámico, que de hecho es como empezamos eh, utilizando esa nomenclatura en el documento, a veces es confuso, porque parece que dinámico se, se, se asocia de HCP y hay otros mecanismos de provisionamiento. Entonces al final hemos optado por una nomenclatura que es persistente o no persistente. Es decir, direcciones que cuando el cliente apaga el router o si se va la luz se quedan las mismas u obtiene otras. Entonces, luego vais a ver por qué, pero utilizar direccionamiento no persistente es dañino. Por tanto, la recomendación es que siempre se usen en IPv6 direcciones persistentes. Da igual que sean usuarios residenciales que corporativos. Eh, bueno, ¿qué es un Bicop? Ya lo he dicho básicamente, es un documento de buenas prácticas, de prácticas actuales. Eso no quiere decir que en el futuro haya otras prácticas diferentes, pero estamos intentando hacer una fotografía de la realidad, de lo que existe hoy en el mercado, de cómo se puede desplegar IPv6 y no de lo que puede ocurrir dentro de 10 años. Nadie tiene la bola de cristal para verlo, sino cómo debemos hacerlo hoy en función de la experiencia de otros. Eh, importante, si hacemos cosas mal, no solamente tiene impacto eh, en nuestra red y que tengamos que volver, sino que, por ejemplo, hay determinados grandes proveedores de contenidos que lo que hacen es que miden eh, la calidad de tu servicio IPv6 y si tu servicio IPv6 es malo con ellos, al final te bloquean y estás accediendo a sus redes con IPv4. Con lo cual, una de las ventajas que tenías de evitar tráfico a través de NAT o de Carrier GreenAT, etc., lo vas a perder. O sea que esa es otra cosa importante para hacerlo bien desde el primer momento. Luego hay otra cosa bastante relevante y es que desplegamos IPv6 y a lo mejor solo estamos mirando los estándares relacionados con IPv6 y no estamos pensando que hay otros estándares que están en camino, que van a venir y cosas como el plan de numeración se pueden ver afectados por ellos. Eh, un caso concreto que nosotros hemos estudiado es el caso de HomeNet, es decir, que si realmente haces un direccionamiento muy estricto para, para el cliente, un prefijo demasiado eh, largo, eh, lo que va a ocurrir es que no va a poder utilizar las facilidades que le va a ofrecer HomeNet en el futuro y evidentemente eso puede impactar en tu negocio. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tamaño asigno al cliente? ¿Barra 48, barra 56 u otra cosa? Eh, insisto, cambiar el chip, esto no es IPv4, esto es otra cosa, no tiene nada que ver, no se van a agotar las direcciones en muchos miles de años. Eh, la cuenta que yo digo siempre es... Eh, si a cada posible humano le entregamos un barra 48, tenemos para unos 480-500 años y eso lo podemos repetir otras 10 o 12 veces. Nadie va a tener problema de agotamiento de IPv6. Antes vamos a tener otros problemas que probablemente nos obligan a diseñar otros protocolos, otras metodologías de trabajo. Pero no realmente va a ser el siguiente problema el agotamiento de direcciones. Eh, y bueno, esas son las, las matemáticas que en su momento calculó eh, Tony Hayne. ¿no? De algún modo lo que tiene que quedar muy claro es que hagas lo que hagas, no entregues nada más pequeño de barra 56. ¿Ok? Es decir, más pequeño en espacio, que sería un prefijo más largo que barra 56. Y bajo ningún concepto, entreguemos un barra 64. Bajo ningún concepto, nunca, eh, de ningún modo, eh, está roto no sé cómo decirle es malo para todos ok yo creo que, que ahí no puede quedar con estas letras tan grandes en rojo yo creo que no puede quedar ninguna duda nunca jamás se debe entregar a ningún usuario eh, un barra 64 tiene que ser n barra 64 ok insisto estamos hablando de redes fijas. Hay un caso especial que está explicado en el documento que sería un teléfono celular. Ahí sí que se entrega un barra 64 para cada PDP-context. Es un caso diferente, ¿ok? Para que no haya, eh, digamos, confusión al respecto. Bien, eh, ¿cómo numeramos el enlace? Pues hay cuatro posibilidades: un barra 64, que puede provenir del mismo barra 48 que le entregamos al cliente, por ejemplo, el, el primer barra 64 de un barra 48 un barra 64 como se hace habitualmente en ipv4 o lo equivalente en ipv4 de un pool específico para los para los enlaces one para los punto a puntos sin numerar que serían direcciones link local básicamente o ULAs. Eh, la primera opción un barra 64 del prefijo eh, del cliente eh, bueno, esto es algo que se ha descrito en documentos de IETF, que aunque no son estándares, se han estudiado, se han expuesto. Bueno, por lo que sea, no se ha avanzado. De hecho, esto es un documento que yo escribí hace unos años y que ahora voy a revivir en IETF porque he visto que más ISPs de los que pensábamos, incluso fabricantes, lo están soportando directamente y parece buena idea. De hecho, esta es la recomendación que se hace en el mundo celular también. En el mundo celular. Hay un RFC que es el 6603 que básicamente te permite que tú entregues al celular con DHCPv6 Prefix Delegation un prefijo y que excluyas de ese prefijo imaginemos que entregamos un barra 48 que excluyas de ese barra 48 con el propio protocolo de DHCP el barra 64 que estás utilizando para el punto a punto de forma que en lugar de entregar o de hacer dos entregas en una sola entrega estás entregando ambos eh, ambos datos digamos eh, esto incluso en el documento RFC 7084, que yo estoy revisando también ahora en, en IETF, está explicado que es un requisito para un CP. Es decir, que cuando un fabricante os vende un CP, debería de soportar esto. ¿okay? Entonces esto, de alguna manera, sería un mecanismo genial, pero desafortunadamente algunos CPs, aunque lo dice el RFC que debería de soportar, no lo, están, no lo están soportando. Entonces ahí falta un poco la presión que hay que hacer sobre los fabricantes barra 64 de un pool dedicado. Bueno, pues esto es lo equivalente, como decía hace un momento, a lo que hacemos en, en, en IPv4. ¿no? Tenemos un, un, un pool, eh, un bloque de direcciones exclusivamente para los punto a punto. Eh, bueno, ahí explico un poco el mecanismo, cómo funciona. Esto es importante que solo se haga así si sabemos definitivamente que lo que hay detrás... Es un CPE. Cuando hay un, una máquina no siempre va a funcionar, entonces ahí hay algunas recomendaciones, pero la verdad es que hoy en día la mayor parte de las redes sabemos que vamos a poner un CPE, con lo cual no debería ser un problema. Hay quien va a entregar en lugar de un barra 64, un barra 126, un barra 127, hemos visto cosas como un barra 112, etcétera, etcétera. Realmente al final todo va a depender de lo que soporte el, el hardware, ¿no? Pero si pensamos en a prueba de futuro, digamos, a prueba de otras cosas que podemos ir haciendo con, con, con ese enlace punto a punto, quizás la mejor idea es un barra 64. Si no te gusta darle un barra 64 a cada, a cada punto a punto, puedes quizás de momento entregar reservar el barra 64 y entregar un barra 127. Pero imaginaros situaciones en las que tengas eh, redundancia en equipos. O, o equipos de gestión en un punto a punto que, aunque son bridge, están gestionados y por tanto necesitan direcciones. O que haya situaciones en las que quieras poner un equipo de monitorización en un punto a punto. Entonces, si no puedes darles direccionamiento, no puedes hacerlo. Con lo cual, por eso es buena idea, como mínimo, reservar el barra 64. Direccionamiento sin numerar, es decir, direcciones eh, link local en lugar de, de globales. Bueno, pues. No funciona bien con todos los dispositivos, hay mucho hardware que realmente no, no va a funcionar correctamente. Eh, si se utiliza DHCPv6 prefix delegation, quiere decir que al no haber direcciones globales, ese router no va a poder comunicar con el exterior, con lo cual al final te complica el troubleshooting desde el router eh, o desde el CPE. Eh, y eh, sabemos que hay, como digo, equipos que no siempre van a conectar correctamente en ese enlace, ¿no? Eh, y evidentemente más si no son eh, un CPE, es decir, si en lugar de un CPE es un eh, ordenador directamente se conecta, no va a poder tener acceso a Internet, con lo cual no sirve, no sirve de nada. ULAs. Eh, hay mucha gente que efectivamente ha pensado que era buena idea utilizar, al igual que con IPv4, direccionamiento privado que sería parecido a las ULAs en IPv6. Eh, desde luego es algo totalmente desrecomendado. Lo que pasa básicamente es que con, con, con las suleas está rompiendo una serie de cosas. Eh, no tienes facilidades de, de filtrado, así como por ejemplo con un pool dedicado puedes proteger los enlaces one eh, poniendo simplemente una regla sencilla diciendo este pool dedicado solo es accesible desde el interior de la red y lo proteges. Aquí no tendrías esa protección si el ataque viene desde desde dentro de la red o, o desde otro dispositivo, etc. Pero además hay el problema del patent MTU Discovery, que te puede ocasionar que al final, eh, realmente como las ULAs no van a poder atravesar, no se puede descubrir el, el, la MTU del camino, y al final, eh, en el momento en que haya una MTU menor en cualquier punto de un origen destino en esa red, eh, no, no va a funcionar. Bien. Eh, bueno, esto sería el, el resumen, yo creo que he dicho todo, con lo cual me la voy a me la voy a saltar. Opciones de, de, de asignación del prefijo. Bueno, fundamentalmente lo que sí que es muy importante, y esto yo creo que se ha comentado en muchas ocasiones, es que el, el tamaño del prefijo sea en múltiplos de cuatro bits, en lo que llamamos los niveles. ¿okay? Eso nos va a facilitar eh, todo el tema de, de delegación eh, del DNS inverso, etcétera, etcétera. Eh, y eh, al final es, es eh, definitivamente fundamental facilitar, eh, facilitar ese tema, ¿no? sobre todo si pensamos en que vamos a dar eh, servicios eh, más allá de, de lo que hacemos hoy con, con IPv4. Pensar además que, aunque hoy pueda parecer que un barra 64 sería suficiente para un cliente, eh, ha habido ejemplos en, la, en las presentaciones que hemos tenido hoy, yo lo he mencionado en varias ocasiones. En las próximas semanas, como muchos meses, se va a aprobar un estándar que básicamente dice que es muy buena idea asignar a cada interfaz un barra 64. Luego, si le entregamos a un cliente un único barra 64, eso ya no lo puedo hacer. Y cada vez es más fácil encontrar incluso CPS muy baratos que tienen máquinas virtuales que podías eh, eh, entregar a cada máquina virtual o, o a la interfaz. Que contiene esas máquinas virtuales un barra 64 para que cada máquina virtual se pueda enumerar de forma independiente con una dirección barra 128. Entonces, esto es, es fundamental. Aquí hay un poco la, la cuestión de decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Le entregamos a los, a los clientes comerciales un barra 48 y a, los, y a los clientes residenciales un barra 56? Bueno. Pues sí, sabemos que hay muchos operadores, no todos, aproximadamente está dividido en el mundo al casi, casi al 40-60% aproximadamente, ¿okay? eh, que sí que, que están haciendo esto. Parece que se utiliza muchas veces más como una herramienta de diferenciación de, de marketing, de diferenciación del servicio que estás, que estás eh, suministrando. ¿no? Eh, pero la realidad es que esto, en cuanto a los usuarios son un poco avanzados, les plantea problemas, porque un barra 56... A la hora de eh, teclear una dirección, cuando tienes que configurar cualquier dispositivo en la red, etc., si lo tienes que configurar manualmente, o si los usuarios quieren, detrás, te, que quieren tener detrás de su red un servidor FTP, un servidor web, etc., al final no coincide con los, con los bloques de, de, punt, de dos puntos, dos puntos de la dirección. Con lo cual ahí es fácil confundirse y que al final se creen errores que conllevan llamadas a soporte al, al, al call center del ISP, etc. Es decir, que lo que parece muy fácil, lo que parece que te puede ayudar a diferenciar el servicio, al final te puede suponer costes adicionales. Eh, otra cosa importante es que hay que recordar que las ULA son barra 48. Luego, si un cliente quiere alinear su eh, espacio de direccionamiento, su plan de direccionamiento de ULA, porque quiere utilizar ULA por lo que sea, HomeNet, por ejemplo, las utiliza para, para determinadas cosas. Eh, con el barra 56 que le has dado no, no casan, con lo cual... Por eso es importante también que, que eso sea fácil, ¿no? Y sobre todo clientes que vienen, por ejemplo, de un servicio de Tunnel Broker, que les dan un barra 48 sin ningún coste, o clientes que vienen de mecanismos de transición, que también utilizan barra 48, de nuevo, si han hecho un plan de diccionamiento, hablamos de clientes avanzados, de usuarios avanzados, pero es que cada vez hay más. Los gamers, por ejemplo, cada vez saben un poquito más de informática y hacen cosas en su red, o casi todo el mundo empieza a tener algo en su red. Que tiene ciertos conocimientos y a lo mejor lo más sencillo lo ha encontrado en un wiki, lo ha hecho y luego no le casa con lo que le entrega el ISP. Otra cosa que ocurre eh, en muchas ocasiones es que nos encontramos con, con pymes, con pequeñas y medianas empresas que en realidad están recibiendo un servicio residencial. Evidentemente en esas empresas a lo mejor solo tiene un empleado, pero en otras ocasiones tienen 10, 12 empleados y a lo mejor sí que ya preparan un poquito mejor un plan de direccionamiento y de nuevo todo este tipo de cosas cada vez les va a afectar más. Esta es la recomendación que nosotros hacemos. Incluso dentro del grupo de autores tenemos cierto debate entre la opción anterior y esta, pero al final la que hacemos es básicamente esta. Esto es lo más práctico, lo más sencillo, lo que te va a llevar a menos problemas de todo tipo, es lo que te, te, te simplifica tu plan de direccionamiento más eh, y, y al final, como digo, lo alineas con mecanismos de transición o con, o con eh, por ejemplo, cuando haya multihoming con otros ISPs, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esta sería la, la recomendación. Y desde luego, menos de un barra 56, eh, pues yo creo que ha quedado claro antes en la diapositiva eh, en rojo y rojo otra vez, y rojo otra vez, que, que barra 64 no, menos de un barra 56, es decir, por ejemplo, un barra 60 que hacen algunos, etcétera. Bueno, pues ahí hay algunas razones. Eh, alguna razón contundente podría ser que si mmm, LACNIC te entrega un barra 32, tendrías 16 millones de barra 56. Con lo cual, menos de un barra 56, ¿para qué? O sea, ¿realmente tienes un problema de que el ACNIC, si necesitas más, le vas a pedir un barra 31 y te lo va a entregar? No hay absolutamente ningún problema, no hay ninguna razón objetiva para hacerlo. Aquí está el caso de los celulares que ya he mencionado antes, y obviamente hay que tener en cuenta que cuando hablamos de banda ancha por medio del ETE. Eh, sí que está claro que eso no es un teléfono celular, no es un smartphone. Estamos hablando de banda ancha y por tanto se comporta igual que una red fija. Y ahí hay que entregar un barra 56, un barra 48, pero desde luego no en ese caso un único barra 64, ¿okay? Por diferenciarlo. Bien, eh, en esta diapositiva me acabo de dar cuenta que el título se me, ol se me ha olvidado cambiarlo. Ya no debería decir ahí static, dynamic, non-stable o stable, debería decir básicamente persistentes o no persistentes, ¿ok? Eh, que es la nomenclatura definitiva para el, para el documento. Básicamente lo que quiere decir es, independientemente del sistema de, de provisionamiento, eh, aunque tuvieras un sistema de provisionamiento dinámico, que sería, por ejemplo, de HCP, siempre puedes tener una base de datos de autenticación de usuarios, un AAA, un radius, un diameter, etc., que te permita asignar de forma persistente o de forma estable, decíamos antes, al usuario A el prefijo X al usuario B, el prefijo Z y así sucesivamente, de forma que aunque se apague el router, aunque se vaya toda la red y arranque todo de nuevo, eso de alguna manera sea estable, sea persistente, como decimos ahora. Eh, muchas veces se entiende dinámico como un pool del que el DHCP va tomando las direcciones. ¿no? Entonces, de alguna manera, también se puede lograr esa estabilidad o esa persistencia de direcciones simplemente dándole un list time muy alto al DHCP. Es decir, podríamos decir el DHCP, pues no sé, dependerá del sistema, a lo mejor algunos no permiten decir tres meses, pero por lo menos sí cuatro semanas. ¿okay? Es decir, a lo mejor te permiten contar semanas y no meses, o días, u horas. Pues bueno, hay que buscar el tiempo mayor posible para que aunque el usuario apague el router o se vaya a la red, eh, en cuanto levante, mantenga la misma información. Eh, no persistente. ¿Es más fácil? Bueno, pues sí, parece que. parece. Insisto que, que he olvidado cambiar. Luego subiré en una versión actualizada de las diapositivas porque, como hemos cambiado esta nomenclatura de la versión 2 a la 3, yo he olvidado este pequeño detalle en los títulos. Eh, digo que no persistente, si es más fácil o parece más fácil, pero al final eh, el problema viene después. ¿no? Entonces, eh, en IPv4 esto no tenía importancia porque teníamos NAT. Por tanto, el direccionamiento interno de la red no cambiaba. Pero es que en IPv6 NAT no existe como tal. No existe un NAT equivalente al NAT44 en, en IPv4. Con lo cual, eh, al final, eh, si cambia el direccionamiento de la, uh, del, del, del CPE, también cambia el direccionamiento de la red. Es decir, hay una afección totalmente diferente a la que había en, en el caso de, de IPv4. Bien. Eh, ¿Por qué consideramos que direcciones no persistentes son dañinas bueno pues esto es esto es muy fácil de entender cuando se, se comprende un poco el funcionamiento de, del neighbor discovery de ipv6 básicamente cuando un cp arranca y hay equipos detrás del cp que reciben direccionamiento en el router advertisement uno de los parámetros que reciben es el tiempo de vida y ese tiempo de vida por defecto va a ser Indefinido, ilimitado. Si en ese momento eh, básicamente hay un corte eléctrico, como no es normal tener el CP conectado de, una, de un SAI, de un UPS, ese CPS se va a caer, va a arrancar de nuevo y como las direcciones son no persistentes, va a recibir otro prefijo por parte del ISP en función del list time que tenga. ¿okay? Eh, hay muchos. Y SPs, que cuando lo hacen dinámico, cuando lo hacen no persistente, el list time es tan bajo, tan bajo, tan bajo, que son incluso segundos, etc. Al recibir otro prefijo, como el ordenador, imaginemos que sea un portátil, una tablet, que estaba detrás del CPE, mantiene en memoria la información del router advertisement anterior, ahora va a recibir otro segundo prefijo, otro segundo eh, conjunto de eh, direcciones IPv6. ¿Pero qué ocurre? Que el tiempo de vida que tenía almacenado en las anteriores sigue siendo infinito, con lo cual va a querer utilizar las direcciones anteriores. Al final, ¿qué ocurre? Que hemos creado un ataque de denegación de servicio por configurar direcciones eh, no, no, no persistentes. ¿okay? Implica eso que el usuario acaba llamando al ISP: oiga, que no me funciona la red. Y por mucho que el usuario, que es lo típico que va a hacer, apague el router, cada vez que apague el router lo que va a tener es un conjunto nuevo de direcciones y cada vez el problema va a ser mayor en lugar de menor. ¿Okay? Eh, esto es algo que podemos pensar solo ocurre en países que tienen más problemas eléctricos, pero a mí me ocurre en España. Yo en Madrid no vivo en la capital, vivo en las afueras y cuando se va la luz es típicamente una vez por semana. Si no tuviese direcciones persistentes, tendría este problema. Afortunadamente, me lo he organizado de tal manera que tengo direcciones persistentes, claro. Eh, fijaros la otra ventaja, y esto es una ventaja más comercial. El tener direcciones persistentes implica que podemos facilitar servicios de valor añadido a los clientes. Por ejemplo, clientes que quieren tener cámaras, podemos darles un sistema de DNS que exija un pago adicional por ese servicio y que implique que el usuario. Puede tener, en lugar de tener que recordar la cámara o usar una cloud, que ahora explicaré lo malo de las cloud, eh, para nombrar esa cámara, puede decir cámara 1, o cámara salón, o cámara cocina, punto, nombre de usuario, punto nombre del ISP". Com, ¿Ok? Eso es muy fácil si son direcciones persistentes. Si son no persistentes, ya nos complica un poco más la vida. Lo típico es decir, ah, bueno, pero es que utilizo un servicio de cloud. Fijaros, lo buenísimo, la buenísima idea que es un servicio de cloud. Yo compro ahora por 200 dólares cuatro cámaras eh, de cualquier fabricante y evidentemente eh, los negocios son los negocios y mañana ese fabricante que tiene un sistema de cloud para conectar las cámaras, para que pueda acceder a ellas remotamente, me da igual que sea con IPv4, con IPv6, aquí la cosa no cambia, ese fabricante quiebra. Automáticamente los 200 dólares que he gastado en las cámaras las tiro a la papelera. Porque el usar un sistema cloud implica depender de quien está proporcionando el sistema de cloud, que es el fabricante de las cámaras. Con lo cual, eh, hemos. hemos eh, me queda una, me parece. Eh, con lo cual, hemos eh, eh, tirado eh, la inversión a la basura. Entonces, parece que el, el cloud es la solución a todo, pero cuando pensamos en este tipo de cosas, no es tan buena idea. Es mejor idea que los ISPs aprovechen estas posibilidades para ofrecer esos servicios. Eh, que el enlace, que la dirección One sea persistente o no, eso da igual, no afecta a este servicio. Eso ya es una decisión que dejamos al, al operador. Y efectivamente era la última diapositiva. Creo que he corrido un poco, no sé si se ha podido traducir bien, espero que sí. ¿Dudas? Ahora subiré una versión actualizada con estos cambios porque la verdad es que se me pasó totalmente revisar los títulos. ¿No hay dudas? Bueno, pues muchísimas gracias.